¿Y tú qué harías si de pronto te humillan, te amenazan y acosan con violencia y te quieren quitar tu casa? Esta es la historia de un conflicto de tierras, parte de un conflicto mucho más grande, el conflicto Conga. Señores, por favor, necesito apoyo, necesito ayuda, miren acá cómo están, cómo me había venido a atacar a mi familia, por favor, ayúdenos, señores. El proyecto Minas Conga de Minera Yanacocha está ubicado en las alturas de los distritos de La Encañada, Sorochuco, Guazmín y Bambamarca, correspondientes a las provincias de Cajamarca, Serendín y Hualgayú, en las cabeceras de cuenca de importantes ríos que desembocan en el Marañón. Uno de los requisitos del Estado para la ejecución de dicho proyecto es el saneamiento de la propiedad de los predios donde se ubica la concesión, razón principal por la que se originó este conflicto. El 6 de enero de 1994, Jaime Chaupe Lozano y su esposa Máxima Acuña Atalaya compran el terreno denominado Tragadero Grande, ubicado en Chugurmayo, distrito Sorochuco, a sus antiguos posesionarios Esteban Chaupe Rodríguez, tío de Jaime, y su esposa Rosalía Fuentes Chugnas, por la suma de 600 nuevos soles. Dichos terrenos forman parte de la comunidad campesina de Sorochuco. Por lo tanto, la familia Chaupe entró a formar parte de dicha comunidad. Al adquirir los terrenos, el 16 de enero de 1994, fueron reconocidos legalmente como comuneros, otorgándoles su respectivo certificado de posesión. Desde entonces, la familia ha vivido y ocupado este lugar, realizando actividades de pastoreo y agricultura, que representa su único medio de vida, gracias al cual dan sustento y educación a sus cuatro hijos. En 1996, la empresa Minas Conga, cuyos dueños son los mismos de Minera Yanacocha, realizaron un contrato de compraventa con la comunidad campesina de Sorochuco de un predio de 259.52 hectáreas, el mismo que fue transferido en el año 2001 a Minera Yanacocha. Si analizamos los documentos de compra-venta de ambos predios y si trasladamos las medidas y referencias a la Carta Nacional, podemos comprobar que la ubicación de la parcela de la familia Chaupe, denominada Tragadero Grande, está ubicada entre los parajes Cerro Minas Conga y Cerro Cocañes, ocupando una extensión de 24.8 hectáreas, mientras que terreno adquirido por Minas Conga se ubica entre los parajes Cocañes y Perol. De esta manera, se concluye que la parcela adquirida por la empresa Minas Conga no comprende a la parcela adquirida por los Jaime Chaupe y su esposa, denominada Tragadero Grande. El 24 de mayo del 2011, trabajadores y funcionarios de Minera Yanacocha, con maquinaria y policía, entraron a la parcela Tragadero Grande, utilizando la violencia, además de obligar a la familia que salieran del lugar, destruyendo sus humildes chozas. La familia Chaupe denunció la agresión y denunció a Minera Yanacocha por usurpación en la comisaría de Sorochuco, y luego la denuncia fue tramitada en la primera Fiscalía Penal de la provincia de Selendín. La familia Chaupe, pese a las amenazas de la empresa, continuó viviendo en su predio y construyó otras chozas de paja y piedras. El 8 de agosto del 2011, nuevamente la empresa minera, con su personal de tierras, Securitas y Dinoes, irrumpieron violentamente en el predio
y destruyeron las precarias viviendas. Tomaron sus enseres, comida, ropa y demás bienes. La familia no volvió a denunciar ante las autoridades este hecho, pues ya tenían una denuncia penal interpuesta por usurpación ante la Fiscalía de Selendín. El 11 de agosto, la empresa minera quiso desalojar nuevamente a la familia, intentando entrar al predio utilizando un cargador frontal. Hilda Chaupe, de 16 años de edad, en un acto desesperado, se tiró frente a este cargador para impedir su paso. Efectivos policiales de la Dinoes golpearon a la menor con la cacha de un fusil y producto de este golpe quedó desmayada, inconsciente y tendida en el suelo. La familia y la policía creyeron que la chica había muerto. Frente a este hecho, Máxima Acuña se enfrentó a la policía, recibiendo también fuertes golpes. La policía, para salvar responsabilidad, sienta un acta, un parte policial sin número del año 2011, en la 14ª Interpol Divise, en el que argumentan que fue la familia quien atacó a la policía. Sin embargo, no existe ningún certificado médico de las supuestas lesiones que sufrieron los efectivos. El 12 de agosto del 2011, se presentó el fiscal de Selendín en la parcela Tragadero Grande. Fue a notificarles que la empresa minera había presentado una denuncia por usurpación el 9 de agosto en contra de la familia. En definitiva, la fiscalía había archivado la denuncia de los Chaupe contra Yanacocha, pero en cambio, había decidido admitir la denuncia de Yanacocha en contra de la familia por el mismo delito de usurpación. El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Selendín apertura un proceso penal por el delito de usurpación agravada en contra de Jaime Chaupe Lozano, Máxima Acuña Atalaya, Isidora Chaupe Acuña y su esposo Elías Chávez Rodríguez en agravio de la empresa minera Yanacocha. La denuncia de la empresa minera argumenta que la familia Chaupe habría llegado con fecha 8 de agosto del 2011 a invadir el predio Tragadero Grande. Para ello, se dice que la familia habría utilizado la violencia, que habría golpeado hasta una veintena de policías y que después de ello habrían logrado apoderarse de este predio. Sin embargo, uno nos explica cómo una familia compuesta por 4 personas adultas y 3 niños pueden invadir un terreno con esa forma, utilizando la violencia, golpeando a dinoes, golpeando a miembros de seguridad privada de la empresa, ¿no? Entonces es un tema que no llega a entenderse. Según la empresa, esta sería la segunda vez que la familia ingresa a invadir el terreno, pues la primera vez fue el 24 de mayo del 2011. En el proceso, no se logró probar las imputaciones hechas por Minera Yanacocha contra la familia Chaupe. A pesar de eso, la familia fue sentenciada por el juzgado de Selendín. Por lo tanto, se ordenó que el proceso vuelva a llevarse a cabo desde la primera etapa. Esta es la segunda vez que se llevaría a cabo el juicio contra la familia Chaupe, porque en una primera oportunidad la familia también juzgada en Selendín fue condenada por el delito de usurpación en agravio de la empresa minera. Sin embargo, nosotros apelamos esta sentencia y la Sala Penal de Apelaciones decidió anular todo este proceso y ordenar que se vuelva a llevar a cabo. Es por eso que esta vez nuevamente se ha llevado a cabo el proceso y, sin embargo, a pesar de todos los medios probatorios que se ha ido presentando, el juez ha vuelto a sentenciar a la familia, esta vez a 2 años, 8 meses de pena privativa de libertad en calidad de suspendida, al pago de una reparación civil de 5.500 soles a favor de la empresa y además ordenando que la familia entregue el predio a la empresa minera Yanacocha bajo el apercibimiento de ser lanzados con la fuerza pública. La familia ha vuelto a apelar esta sentencia, que es absolutamente injusta,
y nuevamente el caso pasará a ser revisado en la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca. Como se demuestra técnicamente, la empresa habría comprado terrenos a la comunidad de Sorochuco, los cuales no comprenden los terrenos de la familia Chaupe. Jaime Chaupe y Máxima Acuña han acreditado con documentos que son propietarios y posesionarios del terreno en litigio, pues lo compraron directamente de sus antiguos propietarios. Y Ana Coche argumenta que la familia llegó a invadir el terreno que ellos ocupaban. Sin embargo, en juicio, la minera no ha logrado probar que estaba en posesión del terreno. Por el contrario, la familia Chaupe sí demostró que vivía en este predio. Y Ana Coche argumenta que la familia Chaupe golpeó a la policía al momento de invadir, pero no existe ningún certificado médico que pruebe esto. En conclusión, como demuestran las pruebas y los hechos, se estaría cometiendo un acto totalmente injusto contra una humilde familia campesina por una empresa que cuenta con antecedentes similares de abuso.